diferentes categorías que estarán formando parte de esta competencia. Profesionales, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, damas A, juveniles, ejecutivos A y ejecutivos B. Las diferentes categorías que estarán interviniendo en esta nueva etapa, la quinta, el desenlace de la Liga de las Misiones 2014, en una cancha que se encuentra muy bien. La verdad, la hemos visto, hemos podido compartir parte de lo que ha sido la reinauguración. ¿Cómo será el programa? Bueno, hoy habrá encuentros a partir de las 4 de la tarde, se extenderá la actividad hasta las 11 de la noche. El sábado arrancará tempranito a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 10 de la noche. Posteriormente habrá una cena de camaradería y el domingo 16, cuando culmine la quinta etapa, habrá partidos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Posteriormente será la entrega de premios. Recordemos que las autoridades de este torneo son Dante Frutos, que es el director general, también organizador de este torneo, acompañado por Ramiro Maldonado, que es el árbitro general de esta competencia. Habrá premios para el primer y segundo lugar de cada categoría y también se otorgarán distinciones al Fair Play y a la revelación del torneo. Hay una página, un sitio oficial, que estará cargando permanentemente toda la información de cada uno de los partidos. Es decir, interesante esta Liga de las Misiones que tendrá como anfitrión, en este caso, al Jockey Club. Bastantes competidores que llegan desde diferentes provincias a participar ya están en Salta instalados para lo que va a ser el desarrollo de esta quinta etapa, la última, y el desenlace de la Liga de las Misiones, que viene muy bien.